Hola, compitas, ¿cómo van, muchachos? Mis amigos, como les había prometido, hoy voy a realizar el tutorial de cómo fabricar un rifle de alcohol. Y los materiales que se necesitan son los siguientes: 30 centímetros de tubo de una pulgada, 30 centímetros de este tubo de una pulgada, tapón para tubo de una pulgada, llave de paso para tubo de una pulgada, una T para tubo de media pulgada, un tapón para tubo de media pulgada, un metro de tubo de media pulgada. Ya van a entender por qué se necesita un metro. De ese metro apenas vamos a utilizar como 70 centímetros, pero créanme que se necesita el metro entero. Bueno, seguimos con tubo de agua caliente. Este vendría siendo el cañón. Se puede sustituir por tubo en aluminio, queda mucho mejor. El siguiente material es una candela para estufa, un encendedor para estufa. Este vendría siendo el disparador, el gatillo y el disparador. Tubo de, creo que es de una pulgada y media. Este vendría siendo la empuñadura. Pegante instantáneo. Vamos a necesitar unos 3 o 4. Bueno, ¿qué más me falta? Cinta insolda o masilla ¿qué más? Bueno, estos son los materiales que ustedes deben de comprar para fabricarse su rifle de alcohol. Entonces, a continuación voy a hacer el tutorial paso por paso. Me voy a ver en la necesidad de ir cortando el video. Vamos a hacer pequeños cortes y nos vamos a enfocar en una sola parte del rifle para que lo vayan haciendo en sus casas. Bueno, muchachos, ahorita nos vemos. Bueno, muchachos, demos inicio al tutorial. Y lo primero que vamos a realizar es el acople entre el cilindro y el cañón. Este va a ser el acople, la unión entre el cilindro y el cañón, y lo vamos a realizar cortando pedacitos de tubo de media pulgada. Los vamos a introducir y los vamos a pegar con pegante instantáneo. Que quede bien, bien pegado, muchachos, porque esta es la unión del cilindro con el cañón. Bueno, siguiente paso es sellar la parte de atrás del acople. Vamos a usar bastante pegante instantáneo. Listo, muchachos. Este es el primer paso. Repito, este vendría siendo el acople entre el cilindro y el cañón. Bueno, muchachos, después de terminar el acople entre el cilindro y el cañón, necesitamos hacer esta perforación. No sé si se alcanza a ver. En esta perforación es donde va a entrar este tubo. Entonces lo vamos a hacer con Dremel. Si ustedes no tienen Dremel, lo pueden hacer de la siguiente manera. Cogen un tubo de aluminio que tenga más o menos esta circunferencia, lo ponen a calentar al rojo vivo y simplemente
hacen la circunferencia. Tienen que después lijarlo para que quede bien finito la perforación, para que no vayan a quedar fugas. Entonces, en mi caso, yo voy a utilizar un Dremel. Bueno, muchachos, lo siguiente es lijar. Bueno, por lo que veo hay que lijar un poquito más para que entre el tubo de media pulgada. Voy a hacer un corte, voy a lijar y después les muestro cómo quedó. Listo, muchachos. Ya se le hizo la perforación, se lijó. Y el siguiente paso es introducir el acople, el cual tiene que entrar a presión. Miren, muchachos. En sus casas, ustedes alinean bien el acople con el tubo para que quede derecho. Recuerden que acá es donde va a ir el cañón. El siguiente paso es pegar la llave de paso. Ya tiene que ir de esta manera. Y también tiene que ir bien alineada. Repito, ya lo único que tienen que hacer es pegar. Echan pegante instantáneo. Pegan y con un martillo lo introducen bien hasta el fondo. Entonces ya quedaría la primer parte del rifle. Bueno, muchachos. Bueno, muchachos, el siguiente paso que ustedes deben de realizar es la perforación del tapón. Este es el tapón que va al final del tubo de una pulgada. Y esta perforación cumple con un propósito. Al inicio del video se me olvidó comentar la importancia del bombín de aire. Este bombín de aire va instalado aquí. Entonces, ¿cuál es el propósito del bombín de aire? Hay personas que han construido estos rifles y dicen que no es necesario instalarle bombín de aire. Yo llevo más de 20 rifles y me he dado cuenta de que sí es necesario. Esto mejora el funcionamiento del rifle. Cada disparo que usted realiza, este cilindro, este tubo se calienta. Y cuando está caliente el tubo, hay mal funcionamiento en el rifle. A veces se dispara varias veces y no hay detonación. Lo que hace el bombín es aclimatar el tubo. Y eso te permite realizar, con una sola carga de alcohol, te permite realizar hasta 10 disparos sin tener ninguna falla. Entonces sí es necesario el bombín de aire, y este bombín de aire va instalado de esta manera. Entonces vamos a desarmarlo, vamos a sacarle el balín, como que no quiere salir. Ahí ya salió. El bombín viene con un balín de plástico. Yo lo sustituí por un balín de acero. El de plástico también sirve, pero como el propósito es de que este rifle dure bastante, entonces se lo cambié por un balín de acero. Entonces lo que tienen que hacer es hacerle esta perforación
Yo la hice con esta piecita, se la pueden instalar a un taladro o al Dremel. Si no tienen ni taladro ni Dremel, lo pueden hacer de esta manera, lentamente, hasta que terminen la perforación. Bueno, muchachos, el paso siguiente es, vamos a utilizar pegante instantáneo. ¿Dónde está el martillo? Y así tiene que quedar, muchachos. Así tiene que quedar. Uy, 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 no se me vaya a perder. Así tiene que quedar, muchachos. Y él va a ir así. Bueno, voy a continuar pegando bien, sellando todo, y después les muestro cómo terminó la primera parte de la construcción del rifle de alcohol. Compitas, se me olvidó explicarles cómo pegar bien esta piecita y sellar todas estas aberturas. Lo tienen que hacer con bicarbonato. Simplemente utilizan el pegante instantáneo y van esparciendo el bicarbonato. El bicarbonato se encarga de sellar. Y después de que seca, muchachos, esto queda como una piedra. Miren, muchachos, ese mismo procedimiento lo van a realizar dentro del tapón. Bueno, muchachos, opcional. Lo que voy a realizar es opcional. Así como está, está bien. Pero pueden tomar una tapa de gaseosa, hacerle la perforación y dejarla de esta manera. ¿Con qué propósito? De proteger esta válvula del impacto de la explosión. A mí no me ha ocurrido, pero pues puede, la fuerza de la explosión puede mover esta piecita, esta válvula. Entonces esto es opcional. Es opcional, se me ocurrió, porque protege la parte de las esquinas de la válvula, donde está el pegante. Entonces cuando hay la detonación dentro del cilindro, dentro del tubo, la fuerza pega en la tapa, no pega en la parte de acá, sino en la tapa. Entonces esto aumenta la resistencia de esta válvula. Esto es opcional. Yo tengo un rifle que lo tengo sin esto y hace más o menos 7 meses lo estoy utilizando y no ha pasado nada. Entonces esto es opcional, pero queda re bien. Bueno, muchachos, el siguiente paso es simplemente pegar el tapón, y lo vamos a hacer de una vez.
¿Dónde está la lija? Vamos a lijar. Vamos a utilizar un poquito de... que no quede tan liso. Y vamos a utilizar bastante pegante instantáneo. Dentro también vamos a utilizar bastante pegante instantáneo. Y el siguiente paso es una, dos y... listo, muchachos. Ahí quedó. Bueno, voy a organizar un poquito la mesa que la veo muy desorganizada y continúo con el proceso. Listo, muchachos. Después de culminar el sellado de las uniones del rifle, seguimos con el disparador. Esto es un encendedor de estufa y con este encendedor vamos a fabricar el gatillo. Entonces lo que tenemos que hacer es desarmar a quitar todas estas piecitas y desarmamos la candela. Vamos a extraer el reservorio de gas, vamos a extraerlo, vamos a extraer este tubo, solamente vamos a dejar los cables, la pila y el gatillo, solamente vamos a dejar esto. Todo esto lo vamos a remover. Todo esto lo vamos a quitar, no lo necesitamos. Solo vamos a usar los cables. Solo vamos a usar esto, muchachos. Lo que tenemos que hacer después es hacerle un corte aquí. Vamos a hacerle un corte más o menos a del seguro. Vamos a hacerle un corte más o menos de unos 3 centímetros. Vamos a hacer el corte acá. Bueno, muchachos, voy a cortar esta parte de acá y les muestro cómo queda. Muchachos, ya hice el corte al encendedor, apenas le quité de la parte de atrás, apenas le quité 1 centímetro. Le pensaba quitar los 2 centímetros, pero solo le quité 1 centímetro. Entonces, recuerden, ya no tiene el sistema de gas, ni tampoco tiene el tubo de gas, simplemente es el mero armazón con la pila y el gatillo. Entonces, con este tubo de 1.5 pulgadas, ustedes van a hacer la empuñadura. Van a calentar este tubo, ya sea al lado de la estufa o con un soplete, lo van a calentar. Cuando esté blando este material, lo van a oprimir y van a hacer esto, muchachos. No me quedó perfecto, pero les voy a dar ahí más o menos la muestra. ¿Para qué sirve esto? Ahí queda, muchachos. Ya después ustedes le echan pegante instantáneo, bicarbonato, y él quedaría así. Entonces prácticamente ya estamos terminando
la fabricación del rifle de alcohol. Voy a pegar la empuñadura, voy a sellar todas estas partes con masilla soldadora y después les muestro cómo quedó ya pegado.